Como ya vimos en el capítulo anterior, la alianza entre Walker y los liberales nicaragüenses empezó a deteriorarse a partir de mayo de 1856. El 25 de junio, el presidente de Nicaragua, Patricio Rivas, declaró que el jefe filibustero era un traidor y un usurpador. Y el 12 de septiembre, los líderes políticos de León y Granada alcanzan un pacto para combatir a los invasores. Todos estos acontecimientos y muchos más, de verdadera importancia en la campaña nacional, los veremos en este sexto capítulo de la serie Gesta del 56. Una vez que ha ocurrido la ruptura de William Walker con los liberales, de los liberales con William Walker, ya llegan las primeras tropas de El Salvador y de Guatemala a León de Nicaragua. Después de complejas y largas negociaciones, finalmente se logran acuerdos entre los gobiernos centroamericanos para luchar en contra de los filibusteros que se encuentran en suelo nicaragüense. Eso posibilita el movimiento de tropas de Guatemala, El Salvador y Honduras hacia Nicaragua. Desde el 5 de mayo de 1856, salen de Guatemala los primeros contingentes para combatir a Walker. El 25 de junio se declara la intervención de las fuerzas salvadoreñas y el 20 de julio salen de Honduras para Nicaragua las primeras fuerzas expedicionarias. Debemos tratar de acercarnos al conocimiento de la guerra para poder celebrarla, recordarla de una manera que sea más acorde con los hechos y de una manera que nos acerque más a los otros centroamericanos y sobre todo a los nicaragüenses. Región de Tipitapa, Nicaragua. En el mes de agosto, los conservadores nicaragüenses se organizan debidamente y conforman un ejército de 800 hombres para luchar contra Walker. Enterados que grupos de filibusteros llegan a proveerse de ganado a las haciendas de la región de Tipitapa, comisionan al general José Dolores Estrada para que vigile la región con unos 120 hombres. Para ello, Estrada consideró conveniente instalarse en la hacienda de San Jacinto. Poco tiempo después, el 12 de septiembre, los bandos liberal y conservador llegan a un acuerdo, pactan y se unen para luchar en contra de Walker. Finalmente, la mayoría de los nicaragüenses están unidos en la lucha contra los filibusteros. Ahí ya están consolidadas las fuerzas nicaragüenses. Ya están totalmente monolíticamente rodeados y conciliados y reconciliados en las dos paralelas históricas. Una representada por Tomás Martínez y otra representada por Máximo Jerez. Mientras eso ocurría en Nicaragua, el 16 de octubre de 1856, cuando Costa Rica apenas se recuperaba de la epidemia del cólera, el Congreso autorizó al Poder Ejecutivo para proseguir la guerra. Eso significa un renacer para la autoridad y el poder del presidente Juanito Mora, después de muchos forcejeos y disputas políticas. Diciendo, hay una oposición política, no me dejan gobernar, entonces voy a renunciar. Es parte como un juego, entonces el Congreso decía, no, Juan Rafael, usted es la figura, es el estadista, queremos que usted siga adelante, entonces, bueno, pero entonces voy a necesitar facultades adicionales del Congreso. Entonces es un recurso también ahí para garantizarse un poco de consenso o de eliminación de algunas figuras ahí de disidentes. Moracia, Costa Rica. El general Cañas se encontraba en el departamento de Moracia desde meses antes. Allí había organizado un bien disciplinado ejército con 300 hombres cuidadosamente seleccionados al que se le conoció como la División de Vanguardia. El segundo jefe era el sargento mayor Tomás Guardia, quien años después ocuparía la jefatura de Estado de Costa Rica. Walker supo del movimiento de Estrada a la hacienda de San Jacinto y envió una fuerza al mando de Byron Cole, quien se preciaba de conocer bien esos sitios. Era el 14 de septiembre de 1856. Cole decidió atacar la casa de la hacienda con unos 200 hombres.
Ante el asalto de Col, las fuerzas nicaragüenses demostraron gran valor y arrojo al defender sus posiciones. Bueno, ellos atacan por tres puntos diferentes. Atacan por la parte por enfrente, por la izquierda y por la derecha. Tres puntos diferentes. Atacan en columna de 100. Cada columna de 100, en total, eran 300 filibusteros. Fueron dos batallas, una del 5 y otra del 14, ¿verdad? Fue una resistencia. Los nicaragüenses se defendieron con verdadero coraje. Y un grupo, después de hacer un breve recorrido, atacó por detrás a los filibusteros. Al verse atrapados entre dos fuegos, los filibusteros huyeron en el mayor desorden y con grandes bajas. Murieron más nicaragüenses que filibusteros. Pero fue una batalla en el momento oportunísimo. Demostró la vulnerabilidad de los filibusteros. Fue solo nicaragüenses contra norteamericanos y levantó la moral. Como resultado de su heroico accionar en la batalla de San Jacinto, a los centroamericanos nos quedó, para la historia, un nuevo héroe, el joven Andrés Castro. Antes existían unos corrales de madera en esta parte de aquí, entonces él mira que se quiere saltar la trinchera y avanzar para la casa hacienda, entonces él, como él no le da tiempo de cargar el fusil, él le arroja una piedra y esa piedra, con esa sola piedra, mata al filibustero. El filibustero se llamaba Robert Milligan y era uno de los jefes que venían atacando la hacienda San Jacinto. En la huida, Byron Cole extravió el camino y dos días más tarde cayó en manos de unos labriegos que de inmediato lo ejecutaron. Y el objetivo bélico no fue conquistado y ellos los persiguieron y mataron a Cole, que también significó mucho porque era el que había traído Walker. Ahora, después se relabora, ¿verdad? Como en todas partes. Los soldados de San Jacinto entran el 6 de octubre en Masaya. Gran recibimiento con flores, etc. Ya están los centroamericanos ahí. Importante, importante. Salvadoreño Belloso, un Paredes, guatemalteco, etc. Y con Martínez, etc. Las fuerzas centroamericanas ocupan la ciudad de Masaya. Sin embargo, reina una gran división y rivalidad entre los jefes de los ejércitos centroamericanos y algunos se acantonan en pueblos vecinos. Independientemente de las contradicciones existentes en el terreno, ¿verdad? Si nosotros hacemos una lectura de los movimientos militares y de las acciones políticas, podemos encontrar, es decir, una coherencia. Enterado Walker que los aliados se encontraban divididos, salió de Granada con 800 hombres con el propósito de atacar Masaya, lo que hizo al día siguiente. No obstante, un poco sorpresivamente, mientras se efectuaba el ataque filibustero, se empezaron a oír tiros en dirección a Granada. ¿Qué había sucedido? El general guatemalteco Zavala, al enterarse de que Walker atacaba Masaya, supone que Granada está indefensa. Entonces se propone tomar esa ciudad, con la ayuda del ejército legitimista nicaragüense. La realidad es otra. Realmente Granada está defendida por el general Fray. Y aunque los atacantes lograron controlar varias casas, no pudieron vencer las defensas filibusteras. Aún así, Zavala realizó algunas proezas. Audazmente llegó a la casa en que vivía Walker y se apoderó de una bandera que desplegó bajo el tiroteo hasta que se la atravesaron de un balazo, al tiempo que otro tiro perforó su abrigo. Suponiendo que Walker se devolvería de Masaya y regresaría pronto, Zavala dispuso esperarlo en el cercano pueblo de Jalteba. En efecto, en Jalteba se produjo un combate muy intenso contra las fuerzas de Walker. Pero debido a la gran cantidad de bajas que tuvieron, guatemaltecos y nicaragüenses debieron retirarse. Desde Granada, Walker hizo tres intentos de ocupar Masaya, pero esos intentos resultaron infructuosos porque los ejércitos centroamericanos la defendieron con éxito. En todos los casos, hubo de regresar a Granada. Pero también los ejércitos centroamericanos intentaron tomar Granada y aunque fracasaron, dejaron un contingente de unos 3.000 hombres cerca de esa ciudad.
filibusters had a tremendous amount of support from Democratic Party newspapers, especially in big urban centers such as New Orleans, San Francisco, New York City, and Philadelphia, where they did a lot of their recruiting. So the press, in boosting Walker's cause, helped stir up the kind of excitement that led adventurous young men to want to join filibuster companies. But there's more. The press also gave the filibusters an outlet to tell recruits where the recruiting offices were, how much the filibusters were paying, when they would leave, and things like that. They even named the recruiting agents and told how to apply to join expeditions. Walker había recibido por esos días un refuerzo de 400 hombres. Además, procedente de Nueva York, vino a ponerse bajo sus órdenes el aventurero Charles F. Henningsen, quien decía ostentar el grado de coronel y traía armas y artillería. Era un genio. Había peleado en 5 guerras. Tenía 40 años. Era un vikingo. Era nacido en Bélgica, de formación inglesa y de padres suecos. Comenzó en España a los 20 años como asistente de Zumalacárregui en la guerra carlista, estuvo en Circasia contra los rusos, estuvo en Hungría, etcétera, etcétera. San José, Costa Rica. El 15 de noviembre de 1856, el presidente Mora emite un decreto declarando nuevamente a Costa Rica en estado de guerra. Cuando esto ocurre, ya el general Cañas se encontraba en Nicaragua y había sostenido combates contra los filibusteros americanos. Como consecuencia de estos combates, Cañas tomaría por unos días San Juan del Sur y el puerto lacustre de la Virgen. El 26 de noviembre de 1856, llegaron a la ciudad de San José Robert Webster, inglés, y Silvanus Spencer, estadounidense. Habían sido enviados por el empresario Cornelius Vanderbilt para que conversaran con el presidente Mora acerca de los medios de arrebatar a Walker el control que tenía sobre la vía del tránsito. Como ese plan era uno de sus más claros objetivos desde el principio de la guerra, Mora vio con simpatía la llegada de esos extranjeros. Después de conversar con los enviados de Vanderbilt, especialmente con Spencer, el presidente Mora seleccionó un grupo de hombres valientes y decididos para que acometieran la importante como arriesgada empresa. El jefe de ese ejército sería el oficial, que en opinión de todos tenía las cualidades requeridas para tal misión, el mayor Máximo Blanco. Agregado a esa columna iría Silvanus Spencer. Se puede afirmar que aquí empieza la performance más brillante del ejército de Costa Rica en toda la campaña. Una incursión hábilmente ideada, cuidadosamente planeada y como resultado de ello, brillante y valientemente ejecutada. Eso en especial, osada y valientemente ejecutada por un puñado de hombres que muchos de ellos nunca había visto un vapor en su vida, pero que salieron decididamente a capturarlos. A atraparlos. Hoy, de toda esa valiente y decidida hazaña, lo único que queda son los restos de algunos barcos y las ruinas de lo que fue San Juan del Norte. Más el recuerdo. Efectivamente, es muy importante, en términos históricos y en términos de la memoria de estos acontecimientos, retomar la cuestión de la vía del tránsito. Hay una falla de la historiografía de no darle la trascendencia estratégico-militar a las acciones que desde un punto de vista militar son muchísimo más importantes. Que fue capturar el río San Juan para que los filibusteros no pudieran meterse con los barcos trayendo pertrechos de guerra y trayendo refuerzos humanos. Porque era la forma de cortar el suministro de armas y hombres para los filibusteros. Era necesario controlar esa arteria por la cual le llegaban suministros a los filibusteros. Esa es la importancia del río San Juan y esa es la importancia de controlar los vapores en el río y los vapores en el lago de Nicaragua. Sí, eso era estratégico, eso está claro. Don Rafael Obregón, de grata memoria,
muy acertadamente las calificó como la operación que decidió el destino de Centroamérica. Es muy cierto, ahí se decidió todo. Ese es un reconocimiento indiscutible del aporte costarricense a la guerra civil, a la guerra nacional. La campaña del tránsito es lo decisivo. La misión era ir en pos de tres puntos básicos. Primero, el puerto de San Juan del Norte, sitio de entrada a la vía del tránsito por el este. Segundo, el Castillo Viejo, punto clave para el control de la vía a mitad de su recorrido. Tercero, el fuerte de San Carlos, fortificado punto de defensa y entrada al Cocibolca o Lago de Nicaragua, clave para dominar toda la vía y llegar a Granada. Para ello se contaba con la destreza y el arrojo de Máximo Blanco y sus hombres, y con la ayuda estratégica de Cornelius Vanderbilt y su enviado Spencer, que conocía al dedillo los más intrincados recodos de la vía del tránsito. Ahí se puso de evidencia toda una estrategia militar de parte de los militares costarricenses y el presidente, que tenía sumamente claro que mientras no se controlara la vía del tránsito, Walker no sería derrotado. Lorenzo Montúfar insiste en que sí, que evidentemente lo tenía claro. Incluso recuerden que el día previo al 11 de abril de 1856 hubo un combate en la zona del río Sarapiquí entre fuerzas filibusteras y tropas costarricenses. Y Juanito lo tenía muy claro. Uno de los elementos que le impidió lograrlo durante la primera campaña fue el cólera. Luego de que el trauma del cólera pasa en Costa Rica, Juanito insiste ante el Congreso de Costa Rica que hay que volver a la guerra, porque definitivamente Walker es un problema para Costa Rica. Y no solo para Costa Rica, sino también para Centroamérica. Volvamos a recordar, porque es clave, que el 15 de noviembre de 1856, el presidente Mora emite un decreto declarando nuevamente a Costa Rica en estado de guerra. Cuando esto ocurre, ya el general Cañas se encontraba en Nicaragua y había sostenido combates contra los filibusteros estadounidenses. Como consecuencia de estos combates, Cañas tomaría por unos días San Juan del Sur y el puerto lacustre de la Virgen. De hecho, por ejemplo, las acciones del general Cañas en San Juan del Sur están muy coordinadas con las acciones de Máximo Jerez en Granada y luego de las fuerzas militares guatemaltecas y salvadoreñas. San José, Costa Rica. La división a cargo de Blanco se componía en total de 200 hombres. A las 4 de la tarde del día 2 de diciembre de 1856, se formó la columna expedicionaria en la Plaza Mayor de San José, donde fue revisada por el presidente Mora, acompañado de su Estado Mayor. Al día siguiente salieron los soldados de San José hacia Alajuela. El camino fue alegre, porque muchos los acompañaron y por la noche hubo hasta un baile. Prosiguieron el camino hacia San Carlos al día siguiente, pero desde ese momento la travesía fue muy dura, pues el tiempo estuvo malo en extremo. No hubo un solo oficial que no se cayese de su caballo, lo mismo que las gentes de a pie. La lluvia fue constante y el frío tremendo. Algunas noches durmieron a la intemperie, en el fango y bajo la lluvia. El viaje desde aquí hasta Muelle de San Carlos es un viaje pavoroso. Embarcarse allí en las armadillas que hicieron entre ellos, mojarse hasta el apellido en esos aguaceros que caen en ese tiempo. En fin, eso es heroísmo. La campaña del tránsito por sí sola es una cosa maravillosa, y además que fue la que logró ya quebrarle el espinazo a William. Llegaron las tropas al muelle de San Carlos el 9 de diciembre. Allí se estacionaron por varios días porque fue necesario construir balsas para remontar el río. También se aprovechó el tiempo para poner a punto las armas. Y
cuando viene la segunda etapa de la campaña, ella va de nuevo. Una mujer de un coraje extraordinario. Entonces hay una carta que ella envía a un hermano diciendo cómo está, que están tranquilos, que a mí me impresionó la serenidad. Lo mejor es entrar por este atajo para que no nos logren espiar por el lado del río. Entonces, sargento, mejor éntrele a puro machete. Bueno, pero apurémonos. Si quieres, yo le entro primero, porque a mí me están sobrando las fuerzas. Vamos a dejar por ahora la marcha del grupo de Máximo Blanco, porque conviene decir que desde días antes de la salida de Blanco y sus hombres, Walker ya se había dado cuenta de que no podía defender al mismo tiempo la ciudad de Granada y la vía del tránsito. Ya no podía ganar Walker, tenía 2.000 hombres, 2.300 hombres ante, bueno, 5.000, 6.000 de los centroamericanos, ¿verdad? Acompañado por buena parte de sus tropas, Walker abandona Granada el 22 de noviembre y se va para el puerto de San Jorge. Desde allí pensaba desarrollar sus próximas acciones, pero antes pensó en tomar venganza de una manera siniestra. Pero además había un hombre que se llamaba Quizane, Quizane con doble S. Este era un incendiario. Había sido expresidiario de 3 grandes incendios en Nueva York. Entonces ellos convencieron a Walker del incendio. Deja Walker en Granada al coronel Charles F. Henningsen con una fuerza de 400 hombres y con la comisión de proceder a incendiar y destruir la población. Durante 3 semanas se produjeron combates en Granada entre las fuerzas centroamericanas y los filibusteros. Mientras estos le hacían frente a los ataques, iban realizando su obra de destrucción en la ciudad. Y los ejércitos centroamericanos no pudieron tomar la ciudad de Granada, en mucho por la falta de coordinación y las rivalidades que se presentaban entre los jefes de los ejércitos. Dispuso Henningsen de distintas milicias o destacamentos que los distribuyó por distintos puntos de la ciudad, norte, sur, los 4 puntos cardinales, y estos tenían la misión de ir incendiando cuadra por cuadra. O sea, gráficamente podríamos decir de que fue una decisión de hacerlo todo a la misma vez para no dar tiempo a la llegada de las tropas aliadas. Y prácticamente ardió al mismo tiempo la ciudad. Finalmente, varios vapores llegaron a Granada a través del lago con el fin de recoger a las tropas de Henningsen y llevarlas al puerto de San Jorge. Ya para subir a bordo, Henningsen clavó una lanza en el suelo con un cartel que decía: aquí fue Granada. De acuerdo a los relatos de los historiadores de la época, que disponen de una marcha que muchos tipifican de sacrílega, porque saquean la parroquia, que es la iglesia hoy catedral en la plaza central, sacan un ataúd y hacen una, con utensilios religiosos, hacen una marcha fúnebre en el centro de Granada, en la plaza central, y en la plaza central cavan un foso y ahí entierran este ataúd, ¿verdad? Y clavan una estaca diciendo, que decía en inglés, here was Granada, aquí fue Granada. El mismo Henningsen dirigió a Walker el siguiente parte. Señor, en la tarde del 22 de noviembre de 1856, tomé posesión del mando de la ciudad y fuerzas de Granada. Sus órdenes fueron destruir a Granada y evacuar la ciudad con todos los almacenes, artillería, enfermos, soldados y familias americanas y nativas. Su orden ha sido obedecida. Granada ha dejado de existir. Hay una idea, hay una,
¿cómo podríamos decir? Una leyenda, una tradición que Walker se dice que se enamoró tanto de esta ciudad que la quería como a una dama, ¿verdad? Y por eso también fue una de las razones por las cuales se asentó acá en Granada. Y prefirió verla destruida que en manos de sus atacantes. Él justifica en su libro La Guerra de Nicaragua, dice, conforme a las leyes de la guerra, la ciudad había perdido el derecho de existir y la conveniencia de destruirla era tan evidente como la justicia de la medida. Fue un golpe para los granadinos del que no se han repuesto nunca, eso lo escribe en el 60, amaban a su ciudad como a una mujer. Pero los granadinos amaban a su ciudad como a una mujer, no él. Río San Carlos, Costa Rica. El 16 de diciembre, la Fuerza Costarricense emprendió la travesía por el río San Carlos. Dos días después, se presentó una gran creciente que se llevó la balsa en que iban los cañones, armas y ropa. 70 hombres quedaron sin embarcación. Como no se podía hacer otra balsa, Blanco dispuso que ese grupo siguiera a pie. El resto llegó a la boca del San Carlos, donde sus aguas caen al río San Juan. El objetivo principal de la misión era llegar a San Juan del Norte y tomar los barcos anclados allí. Pero de camino, Blanco dijo a su gente que primeramente tomarían la Trinidad. Después de una noche desastrosa, desembarcaron todos, entumidos por el frío y la lluvia. Se internaron un poco en la montaña, donde prendieron fogones para secar los fusiles y algunos cartuchos. Después se pusieron en marcha hacia el río Sarapiquí, en cuya desembocadura estaba la Trinidad. Al llegar a corta distancia del enemigo, convinieron en que Blanco llevaría 30 hombres por la derecha y Spencer y Fernández atacarían con los 100 hombres restantes por la izquierda. Se dirigieron en las balsas hasta unos 500 metros de donde estaba la Trinidad. Llegando allí, se metieron a tierra adentro, secaron la pólvora porque las armas se les habían mojado. Blanco se adelantó, observó a los filibusteros que estaban totalmente descuidados ahí preparándose para almorzar. Eso era el 22 de diciembre de 1856. Y entonces, ya viendo cómo estaba todo, dio la orden de cargar a medio trote. Blanco mandó cargar a trote con la bayoneta. El cabo Nicolás Aguilar fue el primero que entró sobre la trinchera y levantó con su bayoneta al centinela del cañón. Muy pronto, a punta de bayoneta, el resto de los hombres obligaron a los filibusteros a tirarse al agua. En ese momento llegó Spencer con la demás gente y ayudó a liquidar a los demás filibusteros. En 40 minutos, Blanco era dueño de la Trinidad. Entonces encontramos en las crónicas de los que participaron en la segunda campaña que no tenían comida y que no tenían ropa. Y las crónicas son muy interesantes porque relatan los fríos que padecían y cómo inclusive al enfrentarse en batallas estaban semidesnudos. El padre Brenes, que acompañaba al grupo, escribió: nuestra gente llevaba dos días sin comer. Y como se encontrase el rancho del enemigo bien surtido, tuvimos enseguida un banquete. Era la 1 de la tarde del 22 de diciembre de 1856. Deciden continuar hacia San Juan del Norte, ya a la orilla del mar. Para eso entonces continúan ya con botes que eran de los filibusteros. Llevan dos prisioneros, son los únicos dos presos que agarraron, el capitán Thompson, que era el jefe de los filibusteros, y otro más. Dejando 30 hombres en la Trinidad, esa misma tarde salió la tropa con rumbo a San Juan del Norte a tomar vapores. Fin primordial de la expedición. Iban en 5 botes en una noche oscura y fría.
Llegaron de madrugada a San Juan del Norte. Cuando aclaró, los costarricenses vieron cerca tres vapores de la Compañía del Tránsito y más allá, junto al muelle de Punta Castilla, otro vapor. Rápidamente se lanzaron al abordaje de los tres primeros vapores, escalaron la cubierta y se posicionaron de las embarcaciones que estaban solas. Únicamente el vapor que estaba cerca del muelle tenía gente que dormía a bordo. Blanco y sus hombres saltaron rápidamente sobre el vapor. Los filibusteros despertaron aturdidos y huyeron despavoridos a la vista de los costarricenses, medio desnudos y con las armas en la mano. Los cuatro vapores tomados fueron el Wheeler, el Morgan, el Bulwer y el Machuca. Uno tiene citas de Máximo de Blanco, en donde dice que aquel que llevaba pantalón no llevaba camisa, el que llevaba camisa seguro no llevaba pantalón, ninguno ya tenía caites o ni su sombrero, y que más parecía un ejército de pordioseros que un ejército regular como era. Río San Juan, Nochebuena de 1856. Dueños de los vapores y habiendo conseguido tripulantes, los costarricenses iniciaron la marcha de vuelta por el San Juan. Para entonces era el 24 de diciembre de 1856. Cuando vino la noche, y por ahí de las 11, lo celebraron al primer repique de la misa de Nochebuena con una caja de sardinas y una botella de coñac. El camino prosiguió. Al llegar a la confluencia del río San Carlos, encontraron al grupo de soldados que se había visto obligado a venir por tierra. El grupo se incorporó nuevamente a las fuerzas de Blanco. Castillo Viejo, Nicaragua. El castillo está en una posición estratégica en un recodo del río que domina toda la vía, donde el río da la vuelta, ¿verdad? Entonces domina los barcos que vienen, y los que vienen del lago y los que vienen desde San Juan del Norte, ¿verdad? El 26 de diciembre de 1856 llegaron al Castillo Viejo. Allí se encontraba anclado el vapor Scott. Los costarricenses venían en el vapor Morgan, que se acercó hasta ponerse al lado del Scott. Entonces Blanco y sus hombres saltaron y se posicionaron de él. Otros brincaron a tierra y en carrera abierta tomaron el castillo. Sus guardias huyeron despavoridos. Enseguida los costarricenses se enteraron que a corta distancia, en el raudal del río Toro, se encontraba el vapor Otgen. Blanco le ofreció a un nicaragüense una buena suma de dinero para que fuera y, con mentiras, hiciera venir al vapor Otgen al castillo. Efectivamente, el Otgen se vino y cuando se acercó al muelle, le cayó encima al teniente Santos Mora con 25 hombres que capturaron barco y tripulantes. También se enteraron que cerca estaba el vapor Virgen. Se acercaron con el Otgen al Virgen, que los aguardaba confiadamente. Al juntarse los dos barcos, la tropa saltó sobre el Virgen, cuyos tripulantes se vieron obligados a entregarse. Faltaba aún la toma del Fuerte San Carlos, principal punto estratégico sobre el río San Juan. Los costarricenses salieron hacia allá el 30 de diciembre. De camino, capturaron dos lanchas grandes que venían de Granada. Blanco acomodó en las lanchas a unos 45 hombres que luego desembarcaron en la explanada del fuerte. Anduvieron algún trecho con el fango hasta la cintura y treparon después entre espinas una cuestecilla casi cortada a pico. Mientras tanto, el vapor Otgen, llevando el resto de la fuerza costarricense, continuó su marcha hasta situarse frente al morro. En la plataforma del fuerte se veían dos cañones dirigidos hacia el río. Los pasajeros de las lanchas apresadas le habían indicado a los costarricenses la señal que había que hacer para llegar al fuerte. Se hizo la señal y se recibió la respuesta.
un bote se vino a toparlos con el capitán Krueger, comandante del fuerte, y algunos soldados más. Menuda sorpresa se llevaron cuando se vieron rodeados de gente armada que le exigió la rendición de aquella fortaleza. El vapor San Carlos era el más grande y el más rápido de todos los vapores en la vía del tránsito. Aunque dueños de los demás vapores, los costarricenses sabían que no podían arriesgarse a navegar en el lago, pues allí estaba el San Carlos. El día 3 de enero de 1857, el vapor San Carlos, con 400 pasajeros a bordo, quedó a la vista de la fortaleza. Valiéndose una vez más de tretas, camuflaje y demás, los costarricenses lo hicieron acercarse al fuerte. De pronto, el San Carlos se vio rodeado. Una tropa cerca de la costa, el vapor Otgen al frente obstaculizándole el paso y los dos cañones del fuerte que lo apuntaban por detrás. A la tripulación del San Carlos no le quedó más camino que rendirse. Con la toma del vapor San Carlos, los costarricenses habían conseguido el dominio completo del río San Juan y el lado sur del lago. Esta vanguardia, donde iba Máximo Blanco, es capaz de tomar el castillo, la desembocadura del río Sarapiquí, controlar también la desembocadura del río San Carlos, San Juan del Norte, los vapores que estaban en San Juan del Norte, y el momento más importante de todos, San Carlos de Nicaragua. Y de repente amanece el año de 1857 y Costa Rica ya tiene el control de la vía del tránsito. Eso incluía el lago. Con ello, los costarricenses podían comunicarse con los ejércitos centroamericanos que estaban al otro lado. Y a los filibusteros les quedaba totalmente cerrado el camino hacia San Juan del Norte, por donde recibían refuerzos y pertrechos. Sí, el mítico Cibolga o Lago de Nicaragua ya estaba en poder del ejército de Costa Rica.